Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Estamos acá en los negocios de éxito junto a Feliciana en un lugar increíble, de verdad, en La Palma. Es el Café Despistados y vamos a conocer sobre la historia de cómo nace este café y también sobre las particularidades que hay y para que ustedes vengan acá a La Palma y no, por favor, por muy despistado que usted esté, pero por favor, véngase para acá. Mire, es un ambiente increíble y es una infraestructura única, única acá en La Palma. Así que vamos a conocer de primera mano acá con Feliciana para que nos comente cómo nace la historia del emprendedor Alejandro, que es de quien nace todo este proyecto, y luego vamos a ir conociendo pues la motivación, también parte de la historia de aquellos modelos de aprendizaje, consejos y la invitación desde luego para que ustedes vengan acá. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Despistados nace a partir de una idea de Alejandro que antes de entrar a Lipcha ya la había formado, y a partir de un proyecto de Capital Semilla pues nació y así surgimos. Hace poco, por el problema de la pandemia, nos vimos obligados a pausar, pero acabamos de hacer algunas remodelaciones y llevamos a cabo la reapertura. Entonces hay muchas áreas que las personas no conocen. La idea de Despistados es crear un ambiente familiar único donde las personas se puedan desconectar del mundo y se puedan conectar con ellas mismas. La idea nace a partir de tener juegos lúdicos, libros, en lo que las personas puedan realmente volverse a conectar con ellas mismas. El ambiente se presta tanto como la infraestructura, la música, el ambiente que las mismas personas generan, o realmente es lo que las personas nos hacen sentir, no son clientes, son parte de nuestra familia. Y pues estamos aquí invitándolos para que puedan venir a disfrutar no solamente de La Palma, sino de un café con un sabor diferente. El menú es muy variado, es riquísimo. El café tiene también ciertos bocadillos para que ustedes vengan a disfrutar. Como les decía, un ambiente totalmente familiar con sus amigos. También pueden venir acá Despistados. ¿Y cuál es la motivación de ustedes para continuar en este proyecto? La motivación de nosotros realmente es ver la satisfacción de las personas, que las personas puedan disfrutar en una casa antigua, porque realmente la infraestructura es parte de lo que nosotros, de nuestra esencia. La casa es de adobe, entonces queríamos preservar y crear todo lo que se ha creado, parte de las remodelaciones modernas, para que las personas vean que no solamente porque es una casa de adobe no puede ser moderno y hermoso, entonces que haya un equilibrio entre los dos mundos y que aún así puedan sentir ese calor hogareño. Y de hecho así es, se siente uno acá como en casa, se proyecta y se traslada a otra época y se disfruta sobre todo. De parte también, ¿algún consejo para aquellos que están motivados, desean iniciar algún tipo de negocio, un emprendimiento? Y yo siempre lo digo, debe de generar cada uno de los emprendedores un valor agregado totalmente diferente. ¿Un consejo de parte de ustedes que ya vivieron toda esta experiencia? Bueno, el proceso es un poco largo y a veces puede ser tedioso y difícil, pero la satisfacción de ver los resultados, las personas que se sienten parte de nosotros, no como clientes, eso es lo que más nos motiva a seguir mejorando y ofrecer un mejor servicio y a crecer, porque realmente la necesidad de las personas es la oportunidad para nosotros para crecer y ofrecerles algo mejor. Bueno, acá está entonces para ustedes los consejos y la invitación. Es que nos visiten, serán bienvenidos y, como les repito, no serán parte de nuestra clientela, serán parte de nuestra familia. Ay, qué lindo, gracias. Y así nos sentimos de hecho parte acá de la familia. Gracias por todo, por las atenciones. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, ahí estamos entonces. Por favor, siempre no olviden suscribirse, compartir ese video de hecho, porque déjenme comentarles que por ser despistados, tenemos por ahí, vamos a dejar
el enlace para que ustedes puedan ubicarse y puedan venir a este lugar precioso, increíble, fascinante. No olviden, por favor, dejar su dedito arriba, compartir, repito, este video, suscribirse, dejar activa la campana para que les lleguen las notificaciones del video. Así es que nos vemos en el próximo segmento y saludos a todos. Bye.